Ya está. Ahí está. Quería ponerle silencio. Hola, Mari. Saludito. Bueno, ya vean cómo ando, que ando trabajando, que me dormí tarde y me levanté temprano. Bueno, la verdad que hoy nos dormimos Trinidad y igual a la escuela. Hoy nos levantamos en tarde. Lo bueno que mi otro hijo sí logró ir a la escuela, aunque sea, llegó tarde, pero llegó. En seis, saludito a Lucy. Miren, les voy a mostrar porque alguien por ahí me preguntó lo de la herramienta. Ya ven que de repente nos han eliminado muchos videitos. Y pues no sé si este, y les voy a mostrar. Esas son tres medidas que manejamos. El CD en una manguera más chica y una manguera más grande. Y aquí tiene para que si estamos en la mesa, estamos trabajando. Hola, Marta. Saludito. Y aquí, miren, podemos tener nuestra pistola acomodada. Y podemos estar trabajando y no afecta porque, miren, aquí está nuestra, colocamos nuestra pistola y no pasa nada. Miren, se queda ahí. ¿Ok? Katherine, saludito. Mimi, Car, saludito. Y, pues, bueno, esta la verdad que nos sirve para hojas pequeñas, hojas grandes, pétalos de todos los tamaños para hacer florecitas pequeñas, grandes. Estaba buscando mis flores de la flor reina. Ah, sí, por acá está. Acá encontré una. Uy. Sirve para hacer muchísimas flores, entre ellas los girasoles, muchas, muchas flores. Y esta que les ha gustado muchísimo, esta, la flor reina. Bueno, de verdad que nos sirve para una gran, gran cantidad de flores, de hojas. Entre ellas está una de esta. De hecho, esta clase nunca la he dado. Ya tiene creo como 2 años igual, 1 año. Pero igual, esta forma viene en mi libro, esta flor. Vean los pétalos, cómo están doblados. Y yo aquí le cambié un poquito porque esta flor, si le vamos, aquí ya los últimos no los doble, pero esta flor, si lo vamos doblando como esta, la flor nos queda hacia abajo y se ve muy, muy bonita. Ese tipo de flor, vean ese tipo de centro, tiene por ahí un truquito ese tipo de centro, así que pues bueno, les voy a mostrar cómo trabajamos esto. Ando a las prisas, de verdad. Solo quiero que vean cómo funciona el moldecito. Aquí la herramienta casera. Porque sí ando en preparando material. Y ahora sí que andamos a... Ah, porque quiero apurarme porque ustedes van a tener la primicia. Un ratito. Ando apurándome para que sea el día de hoy o mañana. Porque tengo un trabajo para entrar mañana. Y si no, pues sería mañana en la tarde para trabajar esta. Vean el color nada más. Vean ese color hermoso que tendríamos. ¿Se ve bien? Vean el color. A esa las dejo. Súper iluminado. Muchas gracias. Y pues bueno, voy a cortar yo por aquí. Ah, y también hicimos una nochebuena. Hicimos una nochebuena también con esa misma herramienta. Que la verdad que nos ayuda muchísimo. Si vamos a trabajar pétalos pequeños, si vamos a trabajar pétalos en grande, la verdad que no importa, no, nos da un... Trabajamos igual lo que viene siendo Nochebuena y nos ayuda muchísimo. Esta herramienta de verdad que nos ayuda a hacer, pero muchas, pero muchísimas, muchísimas flores. Aquí ando trabajando, cortando al ojo para que yo les muestre un poco de lo que hace nuestra herramienta. Y pueden hacer muchas, pero muchas, muchas flores. Si vamos a trabajar pétalos pequeños, trabajo con el CD. Solo de un lado le doy en calor a mi foamy y cuando lo vengo a poner acá, lo hago al revés. Ay, no sé por qué no te avisó, nena, pero yo avisé en el grupo. Lo ponemos acá y hacemos esto. Y miren. Eso nos sirve para hacer hojas y para hacer pétalos. ¿Sí se ve? ¿Se ve? Vamos a trabajar en... Aquí solamente voy a trabajar los lados. Voy a calentar aquí a los lados. Y quiero que vean qué vamos a hacer. Ahí. Lo trabajamos a los lados. Aquí trabajamos en medio.
Voy a repetir este de los lados. Primero era en medio. Miren, ya vieron el movimiento de aquí, el movimiento de acá arriba, y nos sirve tanto para pétalo como para hoja. Como sea, lo podemos trabajar y eso tiene movimiento. Se le da igual movimiento normal a esto, aquí a esto, y nos queda la verdad una hoja espectacular o una flor. Miren. Miren enseguida cómo tendrían ustedes algo con movimiento. No la veo, está solo la pantalla en violeta, pero no se ve. Miren, ¿ya vieron cómo queda? Y si vamos a trabajar un pétalo más grande, ¿quién sabe qué sea? Exactamente, de verdad que sí sirve tanto como para flores chicas, medianas, grandes y extra grandes. Y de todas las flores pueden trabajar acá. Porque le digo, hemos trabajado Nochebuena, hemos trabajado en girasoles, esa flor que le mostré, hemos trabajado las hojas. Miren. Hemos trabajado hojas, hemos trabajado esta de la flor reina, queda muy bonito, muy práctico, perfecto. Sí, Katherine, de verdad que sí. Y muchas cosas que podemos ir haciendo con ello, de verdad. Depende de qué es lo que queremos en trabajar, delgado o largo, miren, depende de qué queremos trabajar y eso nos da tres medidas. Si se pueden dar cuenta, trabajamos tres medidas. Y les digo, de verdad que les sirve para muchas cosas. Entre ellas, pues a la mano tengo esta hermosa flor que le dimos textura con ello, miren. Y están trabajadas diferente, por ejemplo, las pequeñas están trabajadas con el CD, las medianas con este y ya la más grande con este más grande. Aquí utilizamos todas, las medidas para llegar a este. Miren. Es una dalia estilo floraqué en grande. Sí, de verdad que sí, miren. Y está a la venta $350. Ahorita tenemos disponible 3. Ay, no debo decir precio. Bueno, ya lo dije. Y por ahí ya saben. Están disponibles solamente 3 que tenemos disponibles. Y bueno, es que estaba viendo si tenía otra flor. No, y es que tengo unas nochebuenas, pero las tengo levantadas para trabajar con esa herramienta. Así que si ustedes ya saben, miren, qué bonita, qué práctica. Y les digo, y si están trabajando con su pistola, aquí mismo pueden tener su pistola y trabajan tranquilamente. Y esto es madera. Miren. Ahí se los dejo. Y pues bueno, yo sigo trabajando. Y ahí les muestro esto bonito. Y todas las cosas preciosas que pueden ir haciendo. ¿Qué otra flor hicimos? Ah, está en la parte de arriba que trabajamos unas hojas. Que trabajamos con el narciso doble. Con el narciso doble trabajamos unas hojas. Y quedaron las hojas muy bonitas. Pero son unas hojas como así delgadas. Pero largas. Como así, más o menos, y largas las hojas, algo así era, y quedaron muy bonitas. Muchas gracias por acompañarme un ratito, gracias por compartir, y pues bueno, nos vemos en un próximo video, y aquí andamos trabajando.